Bueno, felicitaciones por el triunfo y cómo se sintió en la cancha hoy día y qué fue lo más difícil para vencer a Nicolás. You understood him, I trust. Yeah, a little bit translated. Well, congratulations. How did you feel today on court, and what was the most difficult you found today to beat Jari? Thank you, first of all, and it was an ugly match, I would say, because we didn't have much rallies, and the only thing was to put some balls on his serve, and whenever I had a chance to try and take it, and I did it twice, in the first set once, and in the third set, second time, and it was enough. No fue un partido muy lindo de ver, fue complicado. La cosa que tenía que hacer era recontestar el saque y ahí intentar ganar un par de juegos, que fue lo que hice, y así fue. ¿Sintió que la altura le afectó un poco en su físico? The altitude affect your fitness? Yeah, well, it's tough to breathe, especially if you hit more than three balls, then you're struggling to get breath again, and it's first time for me to be so high, so that's why I'm still getting used to it. Es muy difícil respirar, sobre todo si son peloteos de más de tres pelotas. Es la primera vez que juegan tal altura, así que se está poquito a poco acostumbrando. ¿Qué esperas de contra tu juego contra Feliciano? What are you expecting as your match against Feliciano? Well, I need to play my best game to have at least some chance. He's the first seed here in top 20, so he's in playing his best tennis right now, so it's going to be really difficult, but I'll give my best. Voy a tener que jugar el mejor tenis que tengo para poder jugar contra Feliciano, que es un jugador top 20, y voy a luchar todo lo que pueda. ¿Cuál es el jugador más difícil que he enfrentado en tu carrera? Which player has been the toughest one that you've ever played against? Well, Rafa on clay and Novak on hard. Rafa en tierra y Novak en pista rápida. ¿Alguna más? Nope. Okay. Thank you. Gracias.